Y además estamos entregando este estudio comparativo de la institucionalidad del agua en América Latina, donde queda evidenciado que siempre el Estado, el ente que administra el agua, si eso no se hiciera aquí, nos acaba de explicar el padre rector, seríamos el único país que tendría la distribución del agua en manos de la empresa privada. Las autoridades de la UCA y de la Arquidiócesis de San Salvador presentaron una solicitud a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa para que dichas instituciones puedan integrarse a la discusión de la Ley de Agua en el país, junto a otros sectores de la sociedad. La propuesta de institucionalidad solicita que se permita analizar la ley y sus artículos desde la participación técnica y se les permita exponer su posición. También recomiendan que la administradora del agua debe ser un ente de carácter público. Junto con la solicitud, se presentó un estudio de legislación titulado Institucionalidad del Agua en América Latina, elaborado por la UCA. Además, se adjudicó un resumen de las principales conclusiones de dicha investigación. Nuestra propuesta es, bueno, por un lado, que se nos permita participar con los técnicos que analizan la ley y que van analizando los distintos artículos para poder pues exponer nuestra posición y por qué nosotros estamos presentando esta propuesta de institucionalidad. Y por otro lado, pues es mantener la propuesta de institucionalidad del agua, la Autoridad Nacional del Agua, que tiene que ser un ente de carácter público, por lo tanto tiene que haber una amplia representación gubernamental. Tiene que haber también representación de la sociedad en general, de toda la sociedad. Que no tenemos nosotros el menor interés de apoyar a un partido político o estar en contra de un partido político. Estamos muy lejos de cualquier interés político y también no estamos obedeciendo a ningún grupo de poder. Nuestro deber es de la verdad, la justicia y con el pueblo. El bien del pueblo pobre, el bien del pueblo vulnerado, al que continuamente se le vulneran sus derechos. Y entonces, por eso estamos aquí. Monseñor.